Buenos días. La verdad, estoy acojonado porque normalmente hago un papel o incluso de político o de actor y cuando hablas de ti mismo o tú mismo, pues es un poco, me pongo bastante nervioso, o sea que si voy diciendo cosas, pues bueno, intentaré hilar bien el discurso. Lo he dividido un poco en dos. Estaré hablando yo un rato y os contaré un poco para mí lo que es tabú y luego, para que vayáis pensando, os daré la oportunidad de preguntar a un político lo que siempre quisiste preguntar y nunca te atreviste, ¿no? Que es un poco también ese punto de tabú. Yo básicamente soy actor y circunstancialmente soy concejal del Ayuntamiento de Valencia, concejal de Comercio, Control Administrativo, Espacio Público, Relaciones con los Medios, presidente de Merca Valencia, tengo más títulos que la duquesa de Alba, pero bueno. Dándole vueltas un poquito al tema de tabú, la verdad es que me he dado cuenta que, claro, yo vengo de dos mundos totalmente diferentes, porque como actor nunca he tenido ningún tabú, y he salido en escenario y he hecho un poco pues, lo que he querido y he desarrollado lo que he querido, y como político, de repente al darle vueltas al tema, digo, hostia, el tabú está presente todo el día, o sea, hay cosas que no se pueden decir, cosas que no se pueden hacer, te conviertes de repente en ejemplo y todo es un poco tabú. Y bueno, pensando un poco en todo lo, pues como ha dicho Xavi, el tema, pues lo que es tabú en otras culturas y tal, al final llegas a la conclusión aquí, sobre todo el sexo, ¿no? El sexo es tabú. Yo soy gay, maricón, también soy muy mal hablado, lo digo porque digo palabrotas, y entonces estaba dando vueltas, digo, claro, los que somos gays es enfrentarte todo el día, bueno, al principio, ahora ya no, a lo que es el tabú de decirlo. Entonces estaba dando vueltas, yo por ejemplo, cuando se lo dije a mi madre. Además se enteró, pues no lo he contado, ahora se ha enterado todo el mundo, no lo he contado muchas veces, yo creo que estamos desvelando tabús. Una Navidad, no sé de qué estamos hablando, mi madre dijo, pues yo si tuviera un hijo gay no me importaría. Mi hermana dijo, pues yo no soy lesbiana. Me miraron a mí. Me encendí un cigarro, mi madre me preguntó si estaba nervioso, digo no, digo ¿por qué? Dice porque llevas dos cigarros encendidos, uno en cada mano. Lo dejé ahí, luego al día siguiente hablé con ella y tal, bueno pues evidentemente se acababa el mundo y lo único que me dijo es por favor que no se entere nadie, ¿vale? Esto, claro, las madres, este es tabú tener un hijo gay. Tenía pareja entonces y después de 7 años, bueno pues, lo dejamos y tal, se lo dije a mi madre, lo habíamos dejado, pasó un tiempo, tuve otra pareja y entonces le dije a mi madre, mira, ya tengo una pareja, quiero decírselo a mis hermanos después de 7 años de que no lo supiera nadie. Y me dijo, ah, pero todavía eres gay. Realmente me dijo, yo pensaba que tú eras como, nunca supe lo que quería decir, me dijo, yo pensaba que tú eras como Miguel Bosé. Y dijo, no entendía a mi madre. Este tema de que no se entera a nadie de nada. Entonces, para decírselo a mis hermanos, entonces utilizábamos todos el Messenger, el Hotmail. Me acuerdo que mi hermana me pregunta, ¿qué estás haciendo? Le digo, mira, ¿qué haces? Le digo, ya, ¿qué haces? Estoy esperando a mi maromo. Le dije, yo también, enviar, que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Y claro, luego ya empiezas con toda la familia. Es como tener que, o sea, cuando eres gay, tener que decirle a todo el mundo que eres gay. ¿Sabes? Es como, además, digo, las madres, las familias, todo lo tienen, tienen apartado, que no se entere nadie. Luego hay una segunda fase, cuando todo el mundo sabe que eres gay, quieren saber si eres activo o pasivo. Como si eres activo o eres pasivo, eres más o menos gay. Es un poquito, y nadie se atreve a preguntarlo, pero todo el mundo tiene el run en la cabeza de querer decirlo. Y no puedes decirlo porque, claro, si dices lo que eres, descubres al otro. Y parece que estás vendiendo a alguien, pero bueno. Y la verdad es que el tema del sexo, yo creo, no sé vosotros, que siempre se está, el digo lo de activo pasivo porque todo el mundo fantasea en lo que hace y no se habla, claro, yo sé, a mí me gusta hablar mucho de sexo. Y en general, pues, o se habla poco, se esconde mucho y tal. Luego, a nivel político, como actor y político que se decía, de repente pasas de ser actor, donde digo que hay una desinhibición total, sabes, en el escenario, yo he salido desnudo en el escenario, no tengo ningún problema,
he hecho todo tipo de actuaciones, de obras, de películas y tal, y pasas a ser político. Y de repente, no fumas, yo fumo, pero no fumas, no hay fotos tuyas fumando, encima cuando subes una foto fumando siempre hay alguien que te dice, no, es que no subas esa foto, qué tal, todo, no fumas, no bebes, yo no bebo de normal, pero claro, no hay fotos con una copa en la mano, con un whisky, con lo que sea, ¿no? Intentan, no te drogas ni nunca te has drogado, nunca jamás, yo tampoco lo he hecho, pero de repente eres político y es como, no sé, eres un marciano, o sea, todo lo que hace la gente de normal, de repente ya no lo haces, o no lo has hecho, o no lo has hecho nunca, y tienes que ir midiendo mucho las palabras, no dices tacos, yo soy muy mal hablado, muy, muy mal hablado, venía, entonces, de repente eso, ni tienes, bueno, y de sexo tampoco hablas explícitamente en ningún sitio, no tienes sexo, no fumas, no bebes, o sea, de repente te conviertes en una cosa muy extraña, y además eso es complicado de gestionar, porque, por ejemplo, lo de los tacos, ¿no? Muchas veces yo soy actor, soy político, soy valenciano, dicen, como Toni Cantó, dices, como tu puta madre. Y no lo dices, no lo dices porque eres políticamente correcto y no puedes hablar de otros políticos, de lo que piensas realmente, de repente todo se convierte como, no sé, en una línea muy, muy fina. O cuando estás en un pleno, por ejemplo, no puedes, tienes que controlar mucho, tienes que ser muy políticamente correcto y hay cosas que no se pueden decir. A pesar de que nos pegamos muchas hostias en el pleno, aquí mi amiga lo sabe que los ve, pero tienes que ser muy, 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 muy cuidadoso con lo que dices. Y tampoco, y esa gestión es complicada. Yo supongo que vosotros sois creativos o hacéis publicidad. Yo también he sido copy, he estado trabajando en agencias de publicidad. Y también a la hora de hacer esa publicidad o ese trabajo para un cliente, también hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que hay que tratar con, vamos, una línea fina. Yo, Ángeles, que lleva también mercado, que lleva conmigo, porque han venido a vigilarme a ver lo que decía, las de comunicación. Yo, por ejemplo, llegué al ayuntamiento y digo, quiero hacer una campaña que se llama Penetre en los mercados municipales. Y cada uno que piense lo que quiera, y no me dejan. Es como, no puedes utilizar ciertas cosas. Digo, ¿por qué no? Pero si es divertido. O sea, de repente también eres político y dejas de ser divertido. Y yo soy actor. Entonces, es un... gestionar eso es bastante, bastante complicado, porque... Ayer, por ejemplo, teníamos en el pleno en el Ayuntamiento de Valencia sobre el caso Taula, la corrupción, Partido Popular, y es que te dan ganas de levantarte o interrumpir al que está hablando, decirle las máximas barbaridades, decir lo que piensa y siempre estás como con el freno de mano un poco siempre puesto, ¿no? Porque hay cosas que no puedes decir, porque incluso a veces te gustaría votar en contra de tu propio grupo porque estás escuchando al otro y dices... Y baja que tiene. Y no es que tenga. La verdad es que tenemos bastante libertad, ¿no? Tenemos disciplina de voto, evidentemente, porque estamos de acuerdo en todo. Pero sí que es cierto que a veces la posición te convence y dices, no puedo por ahí. Y la verdad es que es complicado. Yo me he salido. Si veis esta arruga que tengo aquí, no la tenía. Y es después de 2 años reuniéndome con gente que es de. ¿Cómo? Ya. De morderte la lengua. Porque te conviertes en eso, en muy políticamente correcto, y yo supongo que a vosotros también esto, a la hora de crear, a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo, a la hora de comunicar, supongo que os pasa exactamente lo mismo. Yo he estado, ya os digo, con campañas de publicidad y yo qué sé, has probado el producto y has dicho, hostia, esto, el desayuno fantástico, maravilloso, estupendo, pero no puedes, hay muchas cosas que no puedes decir, que no puedes hacer, Pero pues yo creo que es un poco esa autocensura, porque además todo va con tu sueldo, depende también de eso. Entonces, como estamos un poco ligados al sueldo, a tu nómina, a lo que tienes que cobrar, al final siempre acabas un poco tirando ahí el freno y no queriendo decir cosas de las que querrías decir. Y luego hay cosas que, yo qué sé, que son un poco, no sé, absurdas, ¿no? Pero yo creo que la sociedad misma nos ponemos... Y ahora lo de Confucio, dices, a ver, pero bueno, no sé qué me estás diciendo. 5 minutos, ¿ya? ¿Ya llevo hablando tanto tiempo? Bueno, yo, sobre todo, aparte del sexo, luego está la parte escatológica también, que yo creo que es un poco que
Yo empecé a salir también hace tiempo con un chico y iba muy bien y dices, ¿en qué momento me puedo tirar un pedo delante de mi pareja? ¿En qué momento? Eso es tabú, que depende, empiezas a salir con una persona que todo es maravilloso, todo es fantástico, todo es felicidad, suenan violines, todo va maravillosamente bien, estáis los dos y dices, ¿en qué momento podemos hablar de esto? De que yo tengo mis necesidades de normal. ¿Cómo vamos a gestionar este tema? Porque en el momento que te lo tiras ya, o sea, esto es como, empiezas y no hay, ya no hay vuelta atrás. Entonces te pasas un par de meses con un dolor de estómago que te quieres morir. No sé si os pasa o si os ha pasado. ¿Tú haces así? ¿Sí? ¿Alguna vez ha pasado? Ya, y encima somos dos tíos que dices, bueno, entre dos tíos seguramente hemos hecho concursos cuando éramos pequeños, pero incluso entre dos tíos dices, ¿cuál es el momento adecuado para que yo tranquilamente en una cama me pueda hablar de este tema, pueda hablar de, sepa mi pareja que meo y que cago, que lo reconozca y digo, mira, cariño, es que yo tengo necesidades fisiológicas, ¿sabes? También nos ponemos esa barrera, pero ya os digo que luego una vez, hay muchos tabús que una vez se rompen, venía a hablar por esto, ¿no? Una vez se rompen ya, esto va, es un declive. Y luego palabrotas, estaba hablando con Ángel y me dice, no digas esa palabrota, pero es que yo gasto muchas palabrotas, y entonces me dice, es que esa palabra es muy fea, digo, ya, pero es que yo la gasto, o sea, la gasto no la gasto como, entendedme, no la gasto, subnormal, la palabra subnormal. Me dice que no la gaste, ya lo sé, pero es que yo, me sale, entonces, me sale mucho, igual que maricón. Yo, por ejemplo, la campaña esta de Borino del que no vote, yo la odio. Ahora los de Landa se me van a tirar encima, porque es que es verdad. Yo, al final dices, no, me gusta la canción. Cuando decían maricón el que no vote, no votaba, y cuando dicen Borino del que no vote, tampoco voto. No entro en el juego. Pero es que nos reprimimos también mucho en el tema de las palabras. Y a mí es que me salen. Además, el otro día leí, no es por nada, que la gente que utilizaba palabras era más inteligente. Pues yo debo ser la bomba, porque las gasto de... Es que, te digo, en el pleno te dan ganas de levantar y de ya pedazo de subnormal. ¿Qué me estás diciendo? Claro, estás callado, comedido y te vas otra vez tirando. Y es verdad. Es que, ¿qué palabra? Es que hemos idiotizado un poco la sociedad. De repente, no sé, mi madre iba en silla de ruedas, pero claro, vale, no era paralítica, era... Es que yo no me acuerdo nunca de lo que tengo que decir, no sé qué es lo políticamente correcto. Pues era paralítica, yo qué sé, o va en silla de ruedas. Y entonces tienes que buscar que tiene disfunción de movilidad. Yo me lío, intento no hablar de esos temas, excepto hoy, que encima se va a ver por todas partes, con lo cual me van a crujir. Pero intento no hablar de ciertos temas porque la meto, o sea, claro, me meto la pata seguro. El tema de la gestión de las palabrotas, y yo no las tengo como insulto. O sea, yo no sé, las palabras no depende cómo las digas, que te las digas. A mí un amigo me dice maricón y me da igual, me lo dice otra persona y a lo mejor le reviento la cabeza directamente. Pero me cuesta mucho también gestionar esa parte. Además, ya os digo, como ahora, como político, que nadie te da un librito de cómo ser regidor en dos días, ¿no? Tú llegas allí, te han soltado y dices, ala, machote, a trabajar. Pero sí que es cierto que poco a poco te das cuenta de todos los múltiples tabús que tienes cuando eres político, a la hora de hablar, a la hora de contestar. Nosotros hacemos contestaciones por escrito a la oposición y te quieres cortar los dedos para no contestar realmente lo que piensas, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta poco a poco de todas las barreras que vas teniendo y de todo lo políticamente correcto que tienes que ser con la oposición, incluso con tus propios compañeros. Porque aunque pienses lo mismo, evidentemente hay formas diferentes de hacer las cosas. Y en este ayuntamiento, por ejemplo, que somos un tripartito, tripartito no se puede decir tampoco, el gobierno de la NAO, pero... ¿vale? Entonces, tienes que gestionar también muy bien pues todo el tipo de relaciones, ¿no? Ya digo que hay cosas que por tabú y por tal, y por ser políticamente correcto, pues no puedes decir o no debes decir y tal. Y la verdad es que yo, como actor, que he estado en la otra parte, y además que me sirve mucho, el hecho de ser actor me sirve mucho a nivel de política, porque al final somos, aquello es un circo.
O sea, el hemiciclo al final, además, tiene toda la disposición. Tenemos todos así en un hemiciclo, si lo habéis visto alguna vez, está el presidente o el alcalde que preside y estamos ahí todos montando un poco, a veces un espectáculo. Y como actor sí que me ha servido a la hora de enfrentarme, a la hora de hablar, a la hora de defender mis propuestas, pues por la voz o por el aplomo que puedes tener, o no me pongo tan nervioso como otros compañeros. Pero por otro lado tiene la contra, eso, de estar siempre siendo correcto, no diciendo ciertas cosas. Y luego, por ejemplo, como presidente de una sociedad como Mercavalencia, del que dependen muchísimas empresas, pues mucho más. Porque claro, tú al final es una empresa que factura millones de euros, que tiene millones de beneficio, y claro, cualquier tontería que haga el presidente, pues eso es es una cadena, es un dominó que puede acabar, no sé, donde menos te lo esperas. A lo mejor una mala palabra, un mal gesto, una mala fotografía, una mala noticia, todo se puede desencadenar de repente que una empresa tenga pérdida. Y encima tú entras en una empresa que tiene beneficios, con lo cual la presión sobre la gestión de ese tema es mayor. Y como en general ya os he dicho, yo haría publicidad como penetra en tus mercados municipales, pues por eso al final te rodeas de gente que es la que te va poniendo, marcando y diciendo por dónde tenía que ir. Y ahora quiero que vosotros preguntéis qué le preguntarías a un político que nunca os habéis atrevido. Y yo miento siempre, también os lo digo, cuando cobro, no es el caso, con lo cual intentaré ser lo más sincero posible. Pero bueno, me gustaría que preguntarais vosotros qué le preguntarías a un político que nunca os habéis atrevido a preguntar y que rompáis un poco ese tabú. No, es que es lo que te he dicho, yo lo llevo fatal, lo de los eufemismos lo llevo fatal, porque no me acuerdo. Fíjate, te lo digo en serio, no tengo capacidad de... Mira que soy actor, me he tenido que aprender textos y yo incluso recuerdo textos que hice hace 20 años. Pero me chirría tanto que soy incapaz de acordarme. Ahora, por ejemplo, hemos hecho un curso de igualdad, ¿no? Para el lenguaje igualitario, los presupuestos igualitarios, todo igualitario, ¿vale? Que está muy, yo lo apoyo, está muy bien, porque además los textos que redactamos pues ya están redactados de manera igualitaria, pero soy incapaz de retenerlo. O sea, yo no sé lo que es, no soy capaz de yo qué sé, si yo digo los valencianos, nunca me acuerdo, no, los valencianos y las valencianas, porque, no sé, he crecido con los valencianos y me parece normal. Y es cierto, luego te lo explican, te dan esos argumentos y dices, tienes razón, a lo mejor es exclusivo, mejor hacer una palabra inclusiva, decir la población, en vez de decir los valencianos y la valenciana, ¿vale? Es lo que digo, yo no sé si es minusválidos o discapacitados, nunca me acuerdo, yo sé que una de las formas no es correcta, pero no me acuerdo, ¿sabes? Entonces, y además, como encima personalmente, dices, mi madre, o sea, no hay más lejos, era minusválida o discapacitada, lo veo como una cosa normal, lo veo normal, ¿sabes? Tampoco yo a mi madre, este eres minusválida, nos lo decía la mujer, ella ya lo sabía. Pero claro, no me acuerdo nunca, entonces intento evitar totalmente el conflicto para no meter la pata, porque encima siempre tienes pues, alguna compañera que lleva igualdad que te dice que no estoy tan mal dicho, y yo qué sé, yo no lo gestiono fatal. Sí que intento, por lo que dices de eufemismo, sí que intento utilizar lenguaje igualitario, pero aún así me cuesta. Los, las, les, los valencianos, valencianas, es como, no sé, compañeros, compañeras, me hace largo. A ver, se me hace bastante largo y no debería decirlo porque estoy totalmente a favor de utilizar otro tipo de lenguaje, porque eso lleva a otro tipo de cosas y demuestra otro tipo de cosas, pero soy totalmente incapaz. Pues mira, ahora que no se puede hacer chistes de Carrero Blanco, porque si no va todo per l'aire, no se puede hacer chistes. Yo en principio sí que lo miré, dije, voy a revisar, pero luego dije, es que yo he dicho tantas barbaridades, o sea, barbaridades no, yo porque dentro de todo soy políticamente correcto, pues revisando dije, pues tampoco he hecho tantas barbaridades. Pero al final dije, yo no puedo perder el tiempo en esto, quien me quiera pedir explicaciones que me las pida desde el mayo de 2015 adelante, lo que haya hecho de mayo de 2015 para atrás, o sea, es que no puedo dar explicaciones, porque yo no era político, no representaba a nadie, me representaba a mí mismo, aunque luego ves otros casos, como el concejal este de Madrid, que lo que le están imputando son unas cosas de cuando no era concejal. Yo tampoco hacía chistes
de ese tipo ni nada, pero sí que es cierto que era muy bestia. Y ahora lo que sí que me pasa es que escribo y borro. A ver, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, publiqué una fotografía de una falla que se hizo en Barcelona. Yo vi la falla, me parece. Bueno, solo vi que estaba quemada en una botella de Ginebra. La publiqué, la retoqué, no sé qué, la publiqué. Simplemente puse fallas en Barcelona. Y de repente, eso que la publicas, dices. No, y la borré. Al día siguiente estaban las provincias, un artículo de los. Que si habíamos subvencionado, que si los catalanistas, que si no sé cuántos. Y digo, menos mal que lo he borrado. No sé, yo tengo un becario, estoy convencido que tengo un becario que revisa las redes sociales. Porque yo he ido a la peluquería y lo han publicado. Tal cual. He ido a la peluquería, he puesto una fotografía de. Recién salido de la peluquería, al día siguiente estaba en un periódico. Galeana ha ido a la peluquería. Hola. He ido a ver un musical. Lo último que fui a ver un musical, a ver cabaret, puse, a pesar de ser falla, hay que sacar tiempo para no sé cuánto el teatro, porque me gusta el teatro, evidentemente, lo puse y al día siguiente estaba en el periódico de Galeana va al teatro. Es como Teo va a la escuela. Entonces, Galeana mirando cosas. Entonces, al final, cuando publicas y utilizas tus redes sociales, siempre tienes el chip ahí de quién va a leer esto, cómo lo va a leer esto, cuando antes no tenías ningún filtro. No. A nosotros nadie nos dice lo que podemos publicar ni lo que no podemos publicar, al contrario. Claro, supongo que tampoco nadie se atrevería en el partido a decir esto. Lo que tú poco a poco te vas dando cuenta de lo que puedes publicar, lo que no puedes publicar, lo que no debes publicar. Yo me acuerdo que en agosto de 2015, recién aterrizado, recién llegado, publiqué un tuit que ponía porque hay gente que no quiere que hablemos, no sé, bueno, no me acuerdo cómo era, en valenciano, no sé qué, ¿vale? Yo amé el conseller Marzá, porque hay una polémica con el conseller Marzá, ¿vale? Y el PP quería reprobarme. Claro, acabas de llegar y cuando te ves, el PP pedirá explicaciones a Galeana por un tuit de apoyo al conseller Marzá y si no se retracta pedirá reprobación. Y de repente los huevos los tienes aquí porque acabas de llegar y dices, que me van a reprobar, eso yo de. Llegas al partido, a la reunión de grupo, que me van a reprobar, que no sé qué, te vuelves loco porque dices, pero un tuit, he publicado un tuit, encima tenías lo otro de Madrid, era de, Dios mío, la Audiencia Nacional me va a reprobar por decir que apoyo al conseller Marzá, ¿sabes? Y luego te das cuenta, 2 años después te das cuenta que, bueno, ni siquiera lo intentaron, gestionas también esa otra parte, esa parte de la repercusión de lo que tú haces y lo que va a tener, pero sí que es cierto que al mismo tiempo que gestionas lo que tú publicas tiene una repercusión, al mismo tiempo intentas tener la repercusión adecuada, ¿vale? De no publicar cosas que... Y yo, ahí me cuesta. Yo de Carrero Blanco hubiera hecho 300.000 chistes por lo que ha pasado. Lo hubiera hecho. Pero al final, de verdad, que lo escribes y dices... Pero por pereza, decir, si yo publico esto, como encima soy político, lo va a copiar a alguien. Hay mucho tarao. Tampoco debería decir la palabra. Hay mucho tarado. Que de repente te lo llevan a un juez y de repente te imputan y dices, solo por la pereza, ¿sabes? Porque por las consecuencias, fíjate, llega un momento que dices, pues chico, si por un tuit me imputan, me inhabilitan y tal, y dices, yo qué sé, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Sabes? Pero por otro lado ya te da la pereza de todo el proceso que supone la prensa, la no sé qué, el tener que ir a un juzgado a decir, pues sí, he puesto un chiste de... tal, a ver, todo esto es de perezón, con lo cual al final acabas tú mismo poniéndote esos límites e intentando no hablar de ciertas cosas. Luego no, hay veces que sí que es cierto que dices, mira, todo perla aire, enviar, ¿vale? Pero bueno. Hombre, a ver, merece la pena porque yo me metí en política porque llegó un momento que los actores lo tenemos muy complicado, el tema de la cultura estaba muy mal y al final dices, mira, ya está bien. Entonces siempre piensas que otro, yo qué sé, siempre piensas, ay, ¿por qué no se presenta alguien que de repente no sé qué? ¿Por qué no se presenta alguien no sé cuánto? Y al final dices, ¿por qué no te presentas tú directamente? O sea, deja de pensar que va a venir otro a hacerlo y preséntate tú. Y entonces dije, pues me presento. Entonces me metí y como además yo no soy de estar quieto, me afilié al partido y un mes después estaba la ejecutiva del blog, pues yo soy del blog. Luego, 2 meses después estaba la ejecutiva de Compromís, pues sabéis que es una coalición, y 2 años y medio después estaba en el ayuntamiento. Y me tiene de todo, pero sí que merece la pena. A pesar
de tener que gestionar algunas cosas como actor. También yo creo que también me ha beneficiado más ser actor que otra cosa, porque sobre todo tú tienes que relacionarte con mucha gente, tienes que hablar mucho en público, tienes que acudir a muchos actos, tienes que gestionar un pleno. Entonces toda esa parte, pues bueno, pues yo ya la tenía, digamos que ya venía. A veces tienes que improvisar mucho, ¿vale? Porque a veces te preguntan y no sabes la respuesta o no te acuerdas de la cara. Entonces, bueno, pues si vas improvisando, campeón, cariño, esas cosas. ¿Qué tal, guapa, guapo, cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Entonces, esa parte de actor sí que me ha valido la pena. Y luego, aparte, hombre, si hay días que sales, del ayuntamiento que dices, yo, vamos, voy a mi casa, Pero luego, a veces, con la tontería más pequeña, a veces. Sí, yo recuerdo una anécdota, no tiene nada que ver con Tabú, pero recuerdo una anécdota de un señor que vino a pedir un papel, que el papel ya lo tenía, pero la policía se lo estaba pidiendo, digo, pero es que ya lo tiene. Y me decía, si me haces una carta, pues yo te lo agradezco. Digo, ya, pero es que ya tiene el papel, o sea, tiene el permiso, no hay ningún problema. Bueno, le hice la carta y me regaló un cigarro porque no tenía otra cosa. Y dije, no, gracias. No, sí. Me dice, no. Claro, yo pensaba que me lo daba para fumar en el despacho. Claro, y decía, no se puede fumar en el despacho. Y me dice, no, es que no tengo otra cosa y te doy el cigarro. Y a mí se me caían se fue por la puerta y me caían los lagrimones, ¿no? Entonces, a veces que sales muy satisfecho, a veces que no, pero bueno, sí que merece la pena. No, una crítica de teatro. Sin duda. Porque al final una crítica política, cuando, ya te digo, cuando llevas un tiempo, al final tienes que saber diferenciar que es una crítica constructiva, con lo cual hay veces, yo he dejado de leer el periódico. Es mentira, yo lo leo todos los días. Empecé, yo me lo leía, lo primero que hacía era levantarme, Carlos Galeana, te lo leías todo y tal, porque eso tampoco se dice, pero nos encanta salir en los medios, o sea, eso es como droga, tal, salir en los medios y aparecer tu nombre es. Pero luego empiezas a discernir qué es una crítica constructiva, qué es una crítica positiva y qué puedes coger a qué es directamente una mentira, porque ahora cuando protagonizas las noticias las conoces, entonces cuando las lees y dices, ¿cómo? O sea, esto no ha pasado, esto no ha sido así, entonces empiezas a diferenciar. Y aún tienes de alguna manera derecho a réplica, ¿sabes? Tienes alguna manera de, puedes hacer una nota de prensa, puedes convocar una rueda de prensa, puedes escribir en tu Facebook, además sabes que lo van a leer, puedes publicar un Twitter, puedes hacer una campaña, pero cuando eres actor y te hace una crítica teatral, al final, lo que digas va a ser una pataleta. Si el crítico ha dicho, tu obra es una auténtica porquería, por mucho que te escriba, pues no, mi obra es maravillosa, y he estado meses ensayando y este crítico no tiene ni idea, al final dices, es una pataleta. Y eso con político no te pasa, el político aún puedes coger una noticia, ponerla, dar tu opinión y que ruede y que la gente se entere, ¿no? Entonces es mucho peor una crítica teatral, vamos, ¿dónde va a parar? Bueno, ¿una pregunta más? ¿Ya se ha acabado? Eso no puede ser. Qué rápido se ve, ¿no? Hostia. Pues nada, muchas gracias. Nada, a vosotros. Yo, una última pregunta. Vale. ¿No hay momentos en que vas por la calle y dices, ahora estoy actuando, ahora no? No, o de repente que te dicen, ostras, me podría estar mirando a alguien, voy a hacer mi papel de político, voy a dejar de... O de repente pasas del político al papel de actor. No, yo... ¿No sientes eso alguna vez? No, a ver, el problema que tengo es que de normal no lo pienso, entonces, a ver, yo tengo 42 años, una cosa que también es tabú decir la edad, yo estoy encantado con mi edad, tengo 42 años y además, cuanto más cumpla mejor, significa que estoy vivo, pero en general la gente lo de la edad lo tiene complicado. Mañana tenemos una noticia. Ya, exacto. Tengo 42 años. Tengo 42 años, qué barbaridad. Para la peluquería, bueno, pero sí que es cierto, yo me considero una persona joven, entonces, cuando sales por la noche, por ejemplo, el tema de las terrazas que están tan de moda, yo tengo que ir mirando si la terraza está legal o no está legal, o si está en el sitio o no, porque una fotografía en una terraza ilegal es Galeana, el concejal que lleva las terrazas, sentado en una terraza absolutamente ilegal a las 2 de la mañana, que es a la 1 y media tiene que cerrar. Entonces, de repente, sí que es verdad que hay cosas, sobre todo las nocturnas, para que vamos a engañarnos. Las cosas nocturnas son las que más dices, soy político. Tengo una discoteca, evidentemente yo, ya te digo, de normal no bebo, pero no por nada, porque no bebo. Pero claro, si te das un gin tonic, ya estás de...
¿Sabes? Beber gin tonic. ¿Sabes? Oye, ¿qué? Si vas a una discoteca y de repente le estás tirando caña a un tío, pues claro, de repente dices... Que no me... Yo hubo una vez, y además ya, lo último que cuento, estaba en una discoteca y entonces... Pues eso, pues me empecé a enrollarme con un chico, estoy divorciado, dicho de casado ya estoy divorciado. Me enrollé con un chico y de repente el chico me dijo, ¿no crees que deberíamos irnos? Porque de repente había un corro alrededor y yo dije, hostia, sí, creo que deberíamos irnos de aquí porque mañana vamos a ser portada en un periódico, ¿sabes? Entonces sí que a veces dices, bueno, soy político y tengo que acordarme. Lidiar entre lo personal y lo íntimo, ¿no? Pues remote, así es. Y ahora nos quedan unos minutitos para charlar, para acabarnos lo que queda y disfrutar. Muchas gracias por venir y hasta el mes que viene.